Señor, abre mis labios. Por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Aclamó el Señor tierra entera. Servido al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Oh, para lavar el corazón que ha ardido en tu gloriosa sanidad, Señor. Tú, Señor, fuiste mi auxilio.
tus maravillas y sálvanos del poder de la ser glorificado el Hijo del Hombre. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre el Hijo de su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, con tambores y cítaras.
Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. No penséis en lo antiguo, dice el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Thank you.
Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de la salvación. Acudamos pues a nuestro Redentor, que nos concede estos días de perdón, y bendiciéndole digamos: infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos andar hoy en vida nueva. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ayúdanos, Señor, a trabajar concordes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu para que crezcamos cada día en santidad. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que enciendas nuestros corazones en aquel mismo amor con que tu Hijo ama al mundo y que lo impulsó a entregarse a la muerte por salvarlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
damos la paz al Dios de toda paz. La tierra espera el Evangelio del Reino. Gracia y alegría a quien ama y perdona. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Bienvenidos, hermanos, todos aquí a esta Basílica de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía este quinto domingo de Cuaresma, ya preparándonos en forma inmediata a la Semana Santa y a la celebración de la Pascua. Recibimos de manera muy especial a la peregrinación del barrio de Santa Bárbara de Iztapalapa, las calles de Toltecas y primer callejón de Anaya. Bienvenidos todos ustedes, una nutrida peregrinación que, como todos los años, vienen a postrarse ante María de Guadalupe. Nos unimos a sus oraciones, a sus peticiones, a todas las intenciones que tengan para pedir la intercesión de Santa María de Guadalupe. También nos unimos de manera muy especial a todos los enfermos y ancianos que a través de la televisión siguen esta celebración de aquí de la Basílica. Hoy, de manera también muy especial, pedimos y encomendamos, como Él lo pide, que lo hagamos al Santo Padre, el Papa Francisco, en el tercer aniversario de su elección como sumo pontífice. Encomendémosle a la intercesión también de Santa María de Guadalupe, como Él lo hizo aquí hace unos días, para que el Señor, a través de su intercesión, le conceda todos los bienes y gracias que Él necesita para guiar a la Iglesia. También hagamos una oración especial por las vocaciones sacerdotales, de manera particular, de nuestra Arquidiócesis de México. Pidamos por nuestro seminario, y hace su colecta anual aquí en la Basílica de Guadalupe.
pidamos para que el Señor nos bendiga con abundantes vocaciones sacerdotales en esta nuestra arquidiócesis tan necesitada de muchos y buenos sacerdotes. Encomendemos pues esa intención a la Santísima Virgen. Y ahora, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y la misericordia de nuestro Dios, y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, habrá obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto, y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado
proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Los paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. La suerte del desierto cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al regresar cantando vendrán con sus capillas. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que ya haya logrado ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios.
todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida a flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Hermanos, este último domingo de Cuaresma, la palabra divina nos presenta a un Dios que siempre es capaz de actuar de forma novedosa, que no deja de sorprendernos. Por una parte, abre al pueblo exiliado en Babilonia un camino de libertad
en medio del desierto, como escuchamos en la primera lectura. Cambia la suerte del salmista y convierte su llanto en cantos de alegría. Empuja a Pablo en un camino de perfección a partir de que ha conocido a Cristo. Y da una nueva oportunidad a aquella mujer adúltera, regalándole un futuro de libertad y plenitud. En esta cuaresma que finaliza, Él nos ofrece también a nosotros una nueva ocasión para dejarnos maravillar por Él y abrirnos a una nueva vida. El texto del Evangelio nos presenta a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Está llevada ante Jesús por los maestros de la ley y los fariseos. A ellos no les interesa la enseñanza de Jesús. Lo que quieren es encontrar un motivo para acusarlo. Le llevan a la mujer y le piden que tome una posición ante la situación de aquella mujer. Buscan una doble condena, la de la mujer, que ya tienen bastante fundamentada, y principalmente la de Jesús, a quien quieren poner en un callejón sin salida, teniendo ellos prácticamente todas las de ganar. Si la absuelve, se pone contra la ley. Si la condena, se pone contra sus propios principios de perdón y misericordia. Pero Jesús les cambia los papeles. Ellos, acusadores y jueces, se convierten en acusados y juzgados. Les pide que se juzguen a sí mismos con el mismo rigor que han empleado contra la mujer. Aquí es cuando pronuncia una de las más célebres frases de la Escritura: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Respecto a la mujer, no es que acepte su pecado, la respeta, la comprende y le da vida, abriendo para ella un nuevo futuro. Una vez más, la misericordia y el amor triunfan sobre el mal y el pecado. La palabra del Señor nos invita a revisar cómo está nuestra vida y cómo consideramos a los demás. Ordinariamente los juzgamos y criticamos, a veces con mucha dureza. Si hemos experimentado, cada uno, la misericordia de Dios y su perdón, la exigencia para nosotros es la comprensión, el perdón y la misericordia. Jesús queda como el único juez, pero no condena. Absuelve a la mujer y la amonesta: vete y ya no vuelvas a pecar. Lo mismo nos dice a nosotros, hermanos. Nos perdona, es misericordioso. Es lo que estamos experimentando y viviendo en este año de la misericordia. Pero tendríamos que añadir, no solamente no volver a pecar, sino actuar con misericordia. Pidamos a la Santísima Virgen de Guadalupe que nos alcance de su Hijo Jesucristo el perdón de nuestros pecados y el poder experimentar su infinita misericordia con nosotros, especialmente en este año de la misericordia. Vamos ahora a realizar en lo que se llama el segundo escrutinio de estas dos hermanas nuestras, catecúmenas, que se están preparando para recibir el bautismo en la Pascua. Igualmente, les recuerdo que se está celebrando la colecta y la jornada de oración por el seminario. Sean generosos en esta colecta que se dedicará íntegra para nuestro seminario. Hermanas, pónganse de rodillas y oren en silencio ante el Señor. Acompañemos a estas dos hermanas nuestras orando desde nuestro corazón.
Ahora que con confianza elevamos nuestras plegarias al Señor, oremos especialmente por estas dos hermanas nuestras elegidas para el bautismo, Andrea y Mariana Leslie, para que incorporadas a la muerte y resurrección de Cristo por el bautismo, puedan superar con la gracia de los sacramentos el doloroso trance de la muerte. Respondemos diciendo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que la Santa Iglesia se renueve al celebrar las próximas fiestas pascuales y resplandezca en el mundo como signo de unidad e instrumento de amor y de paz. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Santo Padre Francisco sea asistido con la luz del Espíritu Santo en el ejercicio de su ministerio y sea sostenido en los momentos de prueba por la mediación de nuestra Madre de Guadalupe. Oremos. Señor, ten piedad. Para que los que gobiernan las naciones ejerzan el servicio de la autoridad buscando el desarrollo integral de todos los ciudadanos, y velen particularmente por los más pobres. Oremos. Señor, ten piedad. Para que estas catecúmenas sean fortalecidas por la fe contra los engaños del mundo. Oremos. Señor, ten piedad. Para que se muestren agradecidas a la elección divina, por la que salieron de su ignorancia de la esperanza eterna y han emprendido el camino de la salvación. Oremos. Señor, ten piedad. Para que estas elegidas aborrezcan el pecado que destruye la vida de la gracia. Oremos. Por los peregrinos del barrio de Santa Bárbara, Iztapalapa, calle Toltecas y primer callejón de Anaya. Oremos. Señor, hagamos también una oración por nuestro Seminario Conciliar de México, para que el Señor nos conceda vocaciones sacerdotales a nuestra Arquidiócesis de México y dé a los formadores y superiores del seminario la sabiduría y la gracia para formar a los futuros pastores. Oremos. Señor, ten piedad. Padre, que tienes y das la vida eterna, Dios de vivos y no de muertos, que enviaste a tu Hijo como mensajero de vida para arrancar a los hombres del reino de la muerte y llevarlos a la resurrección, libra a estas elegidas del poder mortal del espíritu maligno, para que puedan recibir la vida nueva de Cristo resucitado y ser testigos de su misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, que con la resurrección de Lázaro indicaste que habías venido para que los hombres tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, libra de la muerte a los que buscan vida de la gracia en tus sacramentos. Líbralos del espíritu del mal y por medio del espíritu de vida comunícales la fe, la esperanza y la caridad, para que viviendo siempre contigo participen de la gloria de tu resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridas hermanas Andrea y Mariana Leslie, con las entregas del clero, del credo y del Padre Nuestro, la Iglesia les confía con amor los documentos que desde la antigüedad constituyen el compendio de su fe y de su oración. Les entrego, pues, el símbolo de la fe o credo. Escuchen las palabras de la fe, por la cual recibirán la justificación. Son pocas, pero contienen grandes misterios. Recíbanlas y consérvenlas con sincero corazón. Y ya que creen con fe firme, proclamen esta fe junto con todos nosotros. Decimos todos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridas hermanas, el Señor Jesús nos enseñó a orar. Nos enseñó a dirigirnos a Dios como Padre. Es el gran privilegio que nos ha dado al ser sus hijos. Les entrego por escrito la oración que el Señor nos enseñó. Apréndanla, medítenla, grábenla en su corazón. El día grande y solemne de su bautismo, por el que serán incorporadas a la familia de los hijos de Dios, la dirán con nosotros y nosotros con ustedes. Felicidades, de aquí nos vemos. Pueden ir en paz, hermanas, y que el Señor esté siempre con ustedes. Amén.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pidiendo a Dios que perdone nuestros pecados, pero comprometiéndonos a no pecar más, dirijámosle esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, dado el creciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Oh.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La próxima semana, después del Domingo de Ramos, estaremos celebrando la Semana Santa. Ya están en los aviseros, ya están los programas, el programa de la Semana Santa, para que puedan enterarse de cuáles van a ser las actividades que son propias de esa semana aquí en la Basílica. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo.